Lo primero que vamos a hacer va a ser evaluar la intensidad del olor lácteo característico y del saborizante. En este momento estamos en el INTI, que está en el Parque Tecnológico Miguelete, sobre Avenida General Paz. Y dentro del INTI hay distintos centros. Este particularmente es el Centro de Lácteos. Mi nombre es Aide Montero, soy ingeniera agrónoma. Pertenezco al INTI Lácteos desde hace 30 años y estoy a cargo del Laboratorio de Análisis Sensorial desde el año 98. El análisis sensorial se utiliza para medir, para evocar y para establecer la percepción que a través de los sentidos recibimos de los alimentos o de otros productos. Lo que nosotros hicimos es convocar a través del Ministerio de Trabajo a un grupo de chicos no videntes para realizar esta tarea. Tengo 28 años y ingresé hace 5 años al panel. Tengo 55 años y hace casi 3 años que estoy trabajando en el INTI. En el panel, en general, lo que trabajamos es con productos lácteos, analizándolos a nivel de características de sabor, de textura, de olores. Los análisis sirven, por un lado, como un control de calidad para exportación o para producción interna, y por otro lado hacemos lo que se llama la vida útil. La vida útil de un producto es el tiempo que tarda el producto en deteriorarse. Panel de análisis sensorial, INTI Lácteos. ¿Quiénes lo integran? Mujeres y hombres no videntes o con disminución visual. ¿Qué hacen? Analizan productos alimenticios. ¿Para qué? Control de calidad y vida útil de productos de exportación e internos. Lo que yo estoy sirviendo acá es una bebida fermentada. Es algo parecido a un yogur. Y los atributos que van a medir los chicos van a ser la intensidad del olor del saborizante que estamos usando, después la intensidad del olor lácteo, después atributos de aroma, el dulce, la acidez, la textura. Cuando se trabaja con un panel de análisis sensorial, es un equipo de trabajo que mide, que establece descripciones de productos o de los distintos atributos que componen ese producto de una manera técnica. No dan opinión hedónica, no dicen si les gusta o no les gusta. ¿Te digo, Fer? Sí, dale, Marcia. ¿Lácteos sí? Sí. ¿Saborizante sí? Lo importante de este tipo de ensayos es que los valores sean reproducibles entre ellos mismos y con el resto del grupo. O sea que si yo vuelvo, por ejemplo, si yo vuelvo a probar esta bebida de nuevo otro día, que ellos mismos, que cada uno dé los mismos valores o muy cercanos a los valores que dieron hoy y que entre ellos mismos coincidan esos valores. Porque, digamos, todo el panel tiene que funcionar de la misma manera. Si bien los datos salen exclusivamente del panel no vidente, hay un procesamiento técnico a posteriori, digamos. Y siempre analizamos por duplicado o triplicado los resultados. Y esto lo hacemos en distintos días. Desde que entré a trabajar aquí en el INTI, en el panel, me puse muy exquisito, eso sí. Y siempre me fijo cuando voy a consumir algo, siempre lo que observo primero, el tema del olor, después, bueno, tal cual como lo hago acá. Desde que llegué al INTI es como que sentí que se me dio la oportunidad de no solamente de crecer a nivel profesional, económico, sino también el sentirme útil para una actividad tan importante, la cual que, por ejemplo, se dependa de un criterio, de una capacitación mía, de un trabajo, para que después ese producto se exporte o que se cambie la fórmula de ese producto. En este momento nosotros estamos en un proyecto, en una idea, de brindar cursos de capacitación a paneles
o a personas no videntes que quieran formar parte de paneles. Yo me siento muy feliz con haber realizado este proyecto. Desde el inicio siempre creí que era posible. Tuve muchas dificultades y también recibí mucho apoyo. Pablo Pasos es doctor en geología, investigador del CONICET y profesor de la UBA. Integra la comisión directiva de la Asociación Geológica y la Asociación Paleontológica Argentina. Pablo, ¿por qué los legos usamos mal la palabra yacimientos? Los geólogos, cuando nos escuchan decir los yacimientos, ¿estamos confundiendo qué? Desde el punto de vista geológico, cuando vos hablás de que tenés un yacimiento, es, digamos, que ya tenés todas las condiciones dadas como para poder empezar a explotarlo. Lo que uno debería decir es que tiene un reservorio, que tiene las condiciones como para... Pero, digamos, después depende de otra serie de factores, donde podría ser que en un momento una determinada condición económica haga que no sea viable su explotación y esto sea más tarde, o etcétera. Pero concretamente, digamos, lo que uno debería hablar es de reservorio. Bien, entonces, ahora, en la Argentina, si yo te dijera que me hicieras una distribución de dónde están los yacimientos y dónde están los reservorios, no te alcanzaría el tiempo, supongo. ¿O sí? Digamos, en general nosotros tenemos algunas cuencas sedimentarias. ¿Por qué no me las contás? ¿Me contás dónde están? Vení. Bueno, nosotros tenemos algunas cuencas sedimentarias, digamos, que tienen importancia, digamos, lo que diríamos fundamental en cuanto al volumen de hidrocarburos que producen y en cuanto a lo que empieza a ser a futuro, la importancia que van a tener con lo que se llama ahora los hidrocarburos no convencionales. Bien, entonces, yo, si me decís algo, te diría, marcaría primero lo que más o menos es la cuenca neuquina. Ajá. ¿No? Sería ahora, ¿pero tan amplio es? Sí, es amplia. ¿Es amplia? Es amplia. Ajá. O sea, ¿no es que está focalizado en determinados lugares? Bueno, esa es una diferencia. Primero, nosotros tenemos una cuenca, tenemos una unidad geológica, que es la que puede tener un determinado interés desde el punto de vista de los hidrocarburos. Y cuando hablamos de yacimiento, hablamos de un lugar o de un puntito muy localizado que tiene que ver con un área muy específica, que tiene que ver con lo que está trabajando una determinada compañía, la que sea. Ajá. Digamos, cada vez vas achicando mucho más el área. La cuenca es lo más grande, la unidad o formación geológica que te interesa tiene una distribución que será de acuerdo a las condiciones en la cual se generó, y los yacimientos son como puntitos en esta malla que yo te puedo mostrar. En principio te diría, bueno, esta es una cuenca muy importante, que tiene además características muy particulares, y es que tiene interés petrolero en distintos intervalos geológicos. Ajá. Mientras que otras cuencas petroleras a lo mejor los tienen más acotado o no tienen la distribución que tienen en la cuenca neuquina. Cuando otra decís es, otra era geológica, ¿quiere decir que tienen potencialidades diferentes? No, esta es una cuenca que tiene edad mesozoica, para que, digamos, hablemos claramente, en la época de los dinosaurios. Ajá. La mayoría de los de las rocas de interés geológico tienen que ver con esas edades. Después tenemos la cuenca de lo que nosotros conocemos como cuenca del noroeste, que se extiende hasta Bolivia. Esa cuenca es paleozoica, o sea, es mucho más vieja. Ajá. Eso trae una serie de complicaciones en geología y en términos petroleros. Cuando las cosas son más viejas, están más cocinadas, han tenido más calor, más enterramiento, con lo cual tenés... Son más profundas. En general están más profundas y es la predisposición de que estos hidrocarburos hayan sufrido toda una serie de procesos que se hayan degradado, que se hayan escapado, que los reservorios de alguna manera geológicos posteriores hayan hecho que se escapara ese hidrocarburo de interés, y además están más maduros. ¿Qué queremos decir cuando decimos están más maduros? Vos empezás con una serie de hidrocarburos y terminás en el metano, en el gas. Ajá. Entonces a lo mejor son cuencas gasíferas. Vos fíjate lo que pasa, que uno habla gas, toda la relación que tiene que ver con el gas con Bolivia es que son cuencas viejas. Ajá. Geológicamente, y son potencialmente ricas en gas y mucho menos en hidrocarburos líquidos. ¿Y podría ser que nosotros tuviéramos gas suficiente y que todavía no lo hubiéramos descubierto? En realidad nosotros tenemos gas, no sé si tanto lo suficiente. El tema es que el interés, y esta es la importancia de la cuenca neuquina, que la cuenca neuquina tiene unidades que tienen gas que por métodos convencionales no tenían interés y no se podían explotar, y ahora uno los
los puede mirar desde otro lugar. Y también tiene hidrocarburos líquidos, que también son no convencionales y que ahora los podemos mirar. Esto pone a la Argentina, junto a otros dos países en el mundo, en una situación absolutamente de privilegio. A ver, explícame eso porque me interesa mucho. Bueno, digamos, nosotros podemos hablar de yacimientos, como te digo, convencionales o de reservorios convencionales, que son donde vos haces el pozo y vas a buscar en un determinado lugar donde estudiaste todas las condiciones donde vas a tener el hidrocarburo. Eso implica una serie de rasgos que tiene que tener la roca y una serie de procesos geológicos que hacen que el hidrocarburo se genera en un lugar, migra, encuentra un lugar para que se entrampe y ahí donde queda entrampado vos lo encontrás. En los no convencionales la diferencia es que particularmente en los líquidos el hidrocarburo está contenido en la misma roca donde se genera. No necesita migrar. ¿Y cómo lo sacás? Bueno, el problema es que las rocas que producen los hidrocarburos se caracterizan por tener una muy baja permeabilidad. O sea, son muy porosas, pero poco permeables. ¿Y qué quiere? ¿Cómo puede ser eso, que sean muy porosas y poco permeables? Tiene que ver con el tamaño de los granos y cómo vos acomodás los granitos. Si vos tuvieras un volumen donde tenés que acomodar granos, vos sabés que con los tamaños varía los primero, si los granos son más redondos, los intersticios, si los granos son más redondos, menos redondos, el tamaño que tiene, eso da una relación entre la disponibilidad de espacio que tenés entre las partículas. Tenemos que ir a un corte. Sí. Pero decime dónde, ya entendí, entonces la cuenca neuquina, en el noroeste y en qué otros lugares de... Después tenés lo que nosotros podríamos llamar la cuenca austral, que es esta cuenca de acá, que se mete en esta zona. Sí. Digamos, cuenca conocida y que, digamos, uno habla de donde ya, digamos, no hay riesgo exploratorio, donde ya sabes que hay. Y después otra es esta cuenca que está acá, que es la cuenca del Golfo San Jorge, que se mete adentro de, digamos, del mar. En menor medida hay indicios de hidrocarburos en otras cuencas, pero si yo te tengo que nombrar esas, y agregaría la cuenca cuyana, que es una cuenca que tiene más o menos esta forma, que está en esta zona de Mendoza. Esas serían, esas entonces, son las que... 1, 2, 3, 4, 5. Que nos han dado petróleo, digamos, y gas durante mucho tiempo. Y después hay otras ubicadas en otros lugares que... Son proyectos. Sí, algunas se sabe que hay hidrocarburos, el tema es los volúmenes, qué es lo que pasa con el tema Malvinas, es un tema muy interesante. ¿Ahora la seguimos? Sí, dale. Hacemos una pausa aquí entonces con el doctor en geología, el doctor Pablo Pasos, aquí en Científicos Industria Argentina, y seguimos inmediatamente con él. Alergia City. Llegó el más rápido del oeste, y del norte, del sur y del este. Nuevo Alarnix 24, el antialérgico de rápida acción en cápsulas blandas. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800 mil pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800-444-4000. Valores. Nuestros colores. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Este año, si tenés 16 años o los cumplís hasta el 27 de octubre, vas a poder votar. ¿Qué necesitas para hacerlo? Tener renovado tu DNI y estar incluido en el registro de electores que confecciona la Justicia Nacional Electoral. Si todavía no renovaste tu DNI, tenés tiempo de hacerlo hasta el 30 de abril. Para saber si tenés que renovar tu DNI, ingresá en www.mininterior.gov.ar. Todos los DNI son válidos para votar.